Estamos llegando al final. El último ponente es Diego Ruiz, de la asociación Ecómetro. Diego nos va a contar una experiencia que es la de la herramienta Ecómetro. Análisis de ciclo de vida en edificación mediante software libre. Cuando quieras, Diego. Vale, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues no voy a abusar un poco de las horas que son, ¿no? Y voy a intentar hacer lo más o menos posible la presentación. Bueno, agradecer de nuevo al Instituto pues, que nos brinde la posibilidad de utilizar este tipo de foros, este tipo de eventos, pues para transmitir bueno, pues, nuestro trabajo desde que realizamos desde la Asociación Ecómetro, ¿no? Supongo que a lo largo de los dos días vais a ver, pues se van a tocar muchos temas relacionados con el análisis de ciclo de vida, con las declaraciones ambientales de producto, con toda esa información que se está generando, con todo ese marco normativo que ya está maduro y que ya está y que ya permite hacer trabajos robustos, trabajos bajo criterios armonizados, que es lo más importante que se requiere para este tipo de herramientas, como es el análisis de ciclo de vida, para que generen confianza, ¿no? Entonces, toda esa información que ya se está generando pues tiene que empezar a ser gestionada por los agentes del sector, ¿no? Principalmente por ingenieros de construcción o arquitectos, ¿no? Entonces, ese es otro paso que es muy importante, ¿no? Y que es el siguiente paso para que todos esos profesionales puedan interiorizar la gestión de esa información y, sobre todo, hacérselo lo más sencillo posible, ¿no? Porque bueno, veréis a lo largo de los dos días que el análisis de ciclo de vida pues, es algo complejo, no es un tema baladí y, por tanto, la aplicación ya de por sí la metodología es compleja a un proceso o a un, llamémosle, objeto, como puede ser un edificio, que también es complejo en sí mismo, en su comportamiento. Pues eso, evidentemente, ese binomio, pues muchas veces es muy difícil de casar, ¿no? Entonces, justo desde el Ecómetro pretendemos un poco generar ese tipo de herramientas que que permitan llevar a cabo ese diseño sostenible de la edificación y principalmente bajo procesos colaborativos de open source y de conocimiento libre. ¿Para qué? Pues para darle a los agentes del sector pues herramientas que puedan hacer sencilla y usable la complejidad de la aplicación o que supone la aplicación del análisis de ciclo de vida a los edificios, ¿no? Y también, en cierto modo, pues para economizar un poco la sostenibilidad, porque evidentemente este tipo de cuestiones pues pueden llegar a ser costosas para un proyecto, ¿no? Entonces, uno de los puntos así más importantes es que dentro del análisis de ciclo de vida es que empieza a haber marcos consensuados y armonizados, en cierto modo, para hacer todas las cosas, como digo yo, igual de mal, como punto de partida para luego hacer, por supuesto, mejoras en esa metodología. Entonces, ese marco ya empieza, ya está armonizado, ya empieza a estar maduro, y la aplicación de ese marco normativo, bueno, pues es otro de los retos que tiene el sector, ¿no? Ya tanto a nivel europeo como dentro del comité ISO como dentro del comité español, pues ya hay grupos de trabajo que están desarrollando todo ese tipo de normativa, ¿no? Tanto en términos generales como marco general como tanto a nivel de edificio y a nivel de producto, ¿no?
tanto a nivel de edificio como a nivel de producto, justo lo que acabo de decir, ya existen esas dos normas, ya digo, que son las que, en cierto modo, a los analistas de ciclo de vida nos ponen las cosas un poco relativamente fáciles, ¿no? Es decir, nos facilitan la aplicación de los criterios y a la hora de hacer nuestro trabajo. Porque, como ha comentado justo la persona de la ponencia anterior, si un analista no tiene o tiene que hacer un análisis de ciclo de vida de primeras sin que haya unas reglas de categoría de producto, bueno, pues efectivamente un mismo producto o un mismo proceso, sus resultados podrían salir diferentes dependiendo no ya del analista, sino más bien de las metodologías que pueda utilizar. También del analista, porque tiene que tomar decisiones subjetivas, pero también de la metodología, ¿no? Bueno, pues habiendo ya a nivel de producto ese tipo esa norma, ya digo, bastante armonizada, bueno, pues a la hora de hacer un análisis de ciclo de vida, pues se nos facilita bastante. El caso es que tanto a nivel de producto como a nivel de edificio, la información ambiental basada en análisis de ciclo de vida presenta estos módulos, que supongo que este diagrama o esta imagen la veréis a lo largo de los dos días, si no la habéis visto ya, y, bueno, evidentemente, como veis ahí, la norma es ambiciosa, ¿no? Muchas veces las normas van un poco por delante, bueno, en este caso van bastante por delante a la capacidad que tiene el sector para empezar a aplicarla, ¿no? Posiblemente es un poco ahí donde estamos a día de hoy, ¿no? En cualquier caso, la empresa no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la hora de intentar elaborar o intentar diseñar herramientas que permitan gestionar esa información, pues evidentemente hay que simplificar bastante, ¿no? Y desde el Ecómetro, voy a presentar la herramienta, un poco el diseño previo de esa herramienta o de cuáles van a ser los límites o el alcance de que va a hacer o que va con el que va a trabajar la herramienta, bueno, pues vamos a intentar acotarlo, porque ya vuelvo a decir, si uno intenta aplicar las dos normas, o sobre todo la última norma, la 15.978 a nivel de edificio, pues se le puede complicar bastante, e incluso en algunos casos todavía no hay criterios consensuados. La norma te deja el paraguas, te deja el enfoque, pero no te da el criterio último de cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar, nosotros desde el Ecómetro hemos considerado que hay dos bloques o dos fuentes de impactos que tienen que meterse sí o sí dentro de ese análisis previo que intentamos hacer de un edificio, ¿no? En un caso, tenemos que estar, evidentemente, tenemos que contemplar en nuestra herramienta lo que se llaman impactos directos. Los impactos directos son aquellos en los que se ha incidido a nivel europeo durante posiblemente ya 30 años, que son los impactos debidos a climatización, refrigeración e iluminación del edificio. Es lo que se llama la etapa de uso del edificio, ¿no? Ya digo que ahí es donde se ha incidido a nivel político, de directivas europeas, bueno, nuestro código técnico también es un trasunto de esto último, sobre cómo hacer que esa etapa de uso sea o tenga el menor impacto posible. Claro, cuando uno ya lleva unos cuantos años trabajando reduciendo impactos en la etapa de uso, los impactos posiblemente debido a la materialidad del edificio, es decir, los impactos que se ponen aquí como impactos indirectos, que son los que generados por la producción de los materiales, la construcción, el fin de vida de todos estos materiales, pues empieza a ser significativa. Entonces, cualquier herramienta que quiera hacer como mínimo bastante aproximado de cuál es el comportamiento ambiental o el desempeño ambiental de un proyecto, tiene que jugar con estas dos fuentes de impactos, con estos impactos directos e indirectos, ¿no? Y en ese sentido, si en esos ejes de coordenadas ponemos diferentes perspectivas de edificación, es decir, si consideramos, por ejemplo, los edificios convencionales, nos encontramos con que un edificio convencional es un edificio que tiene alto impacto durante la etapa de uso, esos impactos directos son altos, y en cambio los impactos indirectos debidos a los materiales, pues son pequeños. Bueno, esto es, entendemos por una construcción convencional, pues a lo mejor incluso edificios anteriores a la aplicación del código técnico. Edificios cuyos materiales, pues en muchos casos son ladrillos, cementos, morteros, que son materiales, bueno, que sí, que tienen una elevada, bueno, una energía incorporada, a lo mejor durante su fabricación, pero durante el fin de vida no generan demasiados problemas, ¿no? En cuanto nos metemos
en otros enfoques, como edificios de bajo consumo o edificios de energía cero, efectivamente, estos edificios lo que nos hacen es bajarnos justo los impactos directos porque inciden en la etapa de uso del edificio. Pero claro, eso lo hacemos a costa de hacer el edificio más tecnológico, de hacer un edificio más complejo y con materiales que se comportan peor durante su fabricación y que posiblemente se comportan también peor durante su fin de vida, ¿no? Entonces, el camino deseable, pues es un camino, en cierto modo, que se aproxime o que intente hacer que los impactos indirectos sean los menos posibles, ¿no? Porque si justo seguimos el camino en el que la pendiente es mucho menos pronunciada, estamos haciendo, como se suele decir, un pan como una hostia, ¿no? Es decir, estamos quitando impactos de una etapa, trasvasando los impactos a otra etapa. Entonces, por tanto, desde el ecómetro consideramos que estas dos baterías de impactos son muy importantes de trabajar y cualquier herramienta debe trabajar con esas dos, ¿no? Por supuesto, ahí incide también en ese binomio de sostenibilidad o en esa ecuación de sostenibilidad, también depende del perfil de uso e incluso el diseño, ¿no? Y aquí se ha dicho, se va a hablar durante estos dos días sobre el desempeño ambiental de los materiales. Yo vengo del mundo de los materiales, de la ciencia e ingeniería de los materiales, y yo siempre digo que el desempeño ambiental de los materiales depende. O sea, a mí cuando me preguntan si un material es bueno o es malo, yo digo que depende. ¿Y depende por qué? Porque depende de dónde lo sitúo en mi diseño y también a lo mejor depende del perfil de uso, ¿no? El cobre no es un material bueno o malo per se. El cobre es bueno si pretendemos conducir electricidad y es muy malo si pretendemos aislar térmicamente algo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista ambiental pasa exactamente lo mismo. Material y función van indisolublemente unidos. Y, por tanto, es necesario saber cómo se va a comportar ese material dentro del edificio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, evidentemente, dentro de ese esquema del que habla la norma 15.978, vuelvo a decir, intentar acometer todos esos módulos de información que nos da la norma, pues se hace bastante complejo. Entonces, desde el ecómetro, por lo menos intentamos trabajar con los impactos, como veis ahí, los impactos indirectos, los que suponen la fabricación de los materiales, de los productos de construcción, su transporte y la fase de construcción, y luego combinarlos, efectivamente, con la parte de los impactos directos, con la etapa de uso del edificio, que menos que la energía operacional, que ese es el gran presupuesto ambiental que asociado a un edificio, pero también, bueno, cuando menos, pues la sustitución de los materiales, ¿no? Y, bueno, los procesos de fin de vida los vamos a dejar de lado. Si vosotros uno ojea las declaraciones ambientales de producto, todo el mundo aquí va a hablar sobre declaraciones ambientales de producto y todo el mundo hace A1, A3. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, el marco está, la norma está, pero aplicar la norma a procesos de fin de vida a día de hoy todavía es complejo, ¿no? Entonces, el sector, dentro de los analistas de ciclo de vida, los expertos en estos temas, pues todavía tienen que consensuar qué hacemos con los fines de vida de las cosas, ¿no? De los materiales, ¿no? Y en ese caso, la madera ha sido bastante, bastante pionera, porque en la norma esta de 85, ya nos dice cómo tenemos que evaluar los diferentes fines de vida y nos dan un marco bastante consensuado de cómo evaluar los fines de vida de la madera. Pero claro, ahí el fin de vida de la madera pues puede terminar en un tablero de partículas, puede terminar en una incineradora o incluso terminar como un combustible secundario. Entonces, todos estos perfiles o todos estos finales de vida condicionan el análisis, ¿no? Entonces, la herramienta tampoco pretendía ser, se nos podría escapar de la mano y, por supuesto, iba a ser demasiado ambiciosa e en algunos casos, ya vuelvo a decir, todavía el sector no está preparado para tener los fines de vida de los materiales. Entonces, con esa perspectiva, nosotros intentamos desarrollar una herramienta que, ya vuelvo a decir, que es el ecómetro, que contempla también, de nuevo, coger un edificio y empezar desde el primer material hasta el último material, hasta el rodapié, hasta el último de los materiales, pues eso también se puede hacer bastante complejo. En esta herramienta, ¿cuáles son los materiales o cuáles son los elementos que contempla? Bueno, pues como veis ahí, cimentación, estructura, fachada, cubierta, divisiones interiores horizontales y verticales y acabados superficiales.
Instalaciones, bueno, pues todavía no está, pero evidentemente en un futuro lo llegaría a estar, ¿no? Y en cuanto a procesos, pues procesos de transporte y, por supuesto, generación y producción de la energía y el consumo de la energía que va a realizar el edificio durante su ciclo de vida, ¿no? ¿Qué categorías de impacto determina la herramienta? Bueno, pues las que veis ahí, justo las que dice la 15.804 y la 15.978, ¿no? Esas son las categorías de impacto. Como digo yo, el core, el núcleo de cualquier declaración ambiental de producto, pero bueno, luego sabéis que una declaración, o lo vais a saber, o ya se ha mencionado aquí, que una declaración ambiental de producto pues da mucha más información sobre parámetros de entrada, otros parámetros de salida, generación de residuos, en fin, ¿no? Bueno, pues la herramienta también genera un parámetro relacionado con la entrada, que es el consumo de energía primera, porque entendemos que es un indicador de relevancia, un indicador de relevancia, ¿no? Y por supuesto todo está calculado mediante la metodología de la Universidad de Leiden, del CML 2001, también está bajo contemplada precisamente por la norma, ¿no? Claro, la herramienta, ¿de dónde se nutre o de dónde genera su base de datos ambientales? Bueno, pues tanto de la base de datos de Coinben como de la del la European Life Cycle Database, que es de la Comisión Europea, ¿no? Que genera muchos datos de forma pública, ¿no? Bueno, voy a hacer un bosquejo así un poco por encima de cuáles son las etapas estas que hemos visto, cómo las trata la herramienta. Y aquí, precisamente aquí, en la etapa A1, A3, es donde está precisamente una de las principales innovaciones que tiene la herramienta, ¿no? Desde el ecómetro, se puede decir que entendemos que hay que facilitar. Justo una de las motivaciones que teníamos que había mostrado al principio, que era hacer usable y sencilla la complejidad, bueno, pues aquí es donde está precisamente, yo creo que la principal innovación del ecómetro, porque lo que realiza el ecómetro es, en vez de tener que obligar al arquitecto o al prescriptor o a la gente que esté trabajando en la mesa de diseño de un edificio, en vez de tener que picar de nuevo la información ambiental, él tiene un presupuesto, que es un documento interno suyo de su gestión convencional, de su día a día, y en vez de intentar hacer que pique esa información o que meta esa información una a una dentro de otras herramientas, como ha sucedido, es decir, hay herramientas sobre la aplicación de análisis de ciclo de vida, el ecómetro es una de ellas, es un enfoque, pero hay otras, y de hecho veréis otras, pero todo en muchos casos supone que es una herramienta fuera del sector, generado por gente que no, en muchos casos a lo mejor no son arquitectos, no son ingenieros de la construcción, y por tanto supone dar al arquitecto una herramienta más que le es ajena, que no es del todo amigable en muchos casos y que lo que hace supone una barrera muy importante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en el ecómetro hemos pensado que cualquier documento que generase o que genera un estudio de arquitectura suyo sobre que tiene información sobre la materialidad, es intentar sacar información de ese documento. ¿Y cuál es el documento? Pues el presupuesto, las partidas de obra, porque de ahí podemos sacar la materialidad de un edificio, ¿no? Entonces, el avance posiblemente mayor del ecómetro está en que, mediante la subida de ese presupuesto, bien realizado con la base de datos, es decir, tiene una serie de restricciones, de ligaduras, ¿no? El formato, pero si uno se ciña a estas circunstancias, la subida de información es directa, es decir, yo cargo ese presupuesto en la herramienta y directamente la herramienta lo que hace es conectar esas partidas de obras con los datos ambientales que tiene también la herramienta, ¿no? Y se genera un listado de materiales a la espera de volcarle información por parte del usuario que ya no está relacionado con la materialidad, ya no está relacionado con los kilos de cemento o con los metros cúbicos de madera, sino que, bueno, pues a lo mejor hay que ya empezar a volcar información sobre el transporte. Ya aquí sí el usuario mete información y pica información uno a uno, ¿no? Bueno, se intenta hacer de una forma lo más también amigable posible, generando dos etapas de transporte, desde el fabricante hasta el minorista y desde el minorista hasta la obra, ¿no? Bien. La etapa de construcción, bueno, pues también la herramienta nos pide una serie de información relacionados con los consumos de electricidad, diésel, agua, movimiento de tierras, generación de residuos. La etapa de sustitución, bueno, pues también bajo lo que dice la norma, es que, bueno, pues entendemos que el edificio va a tener una vida de referencia bajo proyecto y que los materiales también tienen una vida útil. Esa vida útil
O esos dos datos, la vida útil de cada uno de los materiales y la vida útil del edificio, son datos que tiene que incorporar el usuario, ¿no? Y en función de esa información, bueno, pues se ven cuáles son las tasas de renovación de los materiales. Se entiende que no todos los materiales se renuevan, sino solamente de unos cuantos capítulos, ¿no? Y en cuanto a la energía operacional, que es dentro de ese binomio de impactos directos e impactos indirectos, el otro término importantísimo, o el más importante. Bueno, pues en este caso la herramienta lo que se alimenta pues es de la información de los consumos del edificio. Ya lo podemos calcular vía Leader Calendar, o ya pues a lo mejor nos podemos ir a herramientas más, más complejas o que nos puedan dar información más pormenorizada, ¿no? Como pueden ser el Transys o el Design Builder. En cualquier caso, mediante estas herramientas de simulación se generan unos consumos, unos perfiles de consumos, y la herramienta, bueno, pues tú se la volcas esa información. También le puedes volcar qué tipo de cuál es el vector energético que se emplea, si ya sea gas natural, electricidad, gasóleo o biomasa, y en función de toda esta información pues obtenemos ya bueno, pues un perfil ambiental, bueno, no quería un perfil ambiental de nuestro proyecto, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, en el caso de estos dos resultados, pues veis calentamiento global, capa de ozono, es decir, todos esos impactos de los que, con los que trabajaba, esa batería de impactos, junto con el consumo de energía y los capítulos de obra capítulos de obra o etapas que pueden ser más, más complejas. Como he dicho antes, la herramienta, bueno, no lo he dicho antes, la herramienta es online. Si a día de hoy os quedáis con el ecómetro y dices, bueno, pues ya está, me he emocionado y voy a hacer el ecómetro, ¿no? Bueno, pues todavía estamos un poco ahí en fase, estamos ultimando detalles y que, bueno, posiblemente en cuestión de, o al inicio del 2017, ya tengamos la herramienta. La estamos ya aplicando, de hecho ya la hemos aplicado a algunos cuantos proyectos, y bueno, pues la vocación es que sea online, es decir, o sea, que es gratuita, ¿no? O sea, que... Entonces, bueno, pues simplemente era comentaros este hecho, que creo que es bastante, bastante importante, ¿no? Y bueno, pues simplemente era el último que iba a decir. Y bueno, sí, que tenemos como colaboradores, pues tanto hemos mantenido buena relación entre nosotros y el Instituto de la Loto Roja. También, una cosa muy importante, se me ha olvidado, los datos ambientales son genéricos, ¿de acuerdo? La idea es que también la herramienta pueda gestionar información ambiental de declaraciones ambientales de producto. Es decir, que si yo me cojo un mortero genérico, pues la herramienta tenga un dato con el que poder trabajar, pero que si yo utilizo el mortero de tal, de fulanito, pues yo pueda volcar esa información y, por tanto, trabajar con esa información, ¿no? Y, bueno, pues hasta aquí puedo leer. A ver.